Bueno, ¿qué tiene rápido por tengo ahí? Tengo el caso de un empleado de un banco alemán que se quedó dormido en el trabajo sobre el teclado. No me diga. Y sin querer, se quedó con el dedo en la tecla del 2. Sí. Y en lugar de transferir 64 euros, que es la operación que tenía que hacer, sí, transfirió 222 millones, 222 mil 222 euros. Sí, y le digo, ¿el banco devolvió ese dinero o...? Bueno, sí, el error fue detectado y más o menos... Ah, no lo echaron a Carlitos. No, lo habían echado, pero después dijeron, se bien, quedó dormido, porque lo estamos haciendo trabajar mucho. Yo tengo a Thomas Edwards, un joven de la ciudad de Miami, de Florida, de 22 años, que fue a pedir la mano a su novia, fue a pedir matrimonio. Sí. Y tuvo la mejor idea que ir desnudo. Es un muchacho de color, con lo cual imagino llegó los motivos que lo llevaron a ir desnudo. Ahí va María José Lubertino, ahí va. No. Al contrario, como es de color, bueno, igual, me imagino igual. Que es una virtud. Es que la novia encontró un post-it que decía, estoy a tres cuadras. Claro, me imagino que es una virtud. Estoy llegando, sí. Ahora, el problema es que este muchacho, de nombre Tomás, se equivocó, equivocó de puerta y tocó la puerta de la vecina. Y dijo, esto es para vos. Y se casó la vecina con él. Ah, sí. El problema es cuando vio, cuando llegó la novia y se dio cuenta que Tomás estaba con la vecina. No, ¿y con qué tocó la puerta? ¿Qué pica flor, con la mano, la mano se embombé. Ajá, muy bien. ¿Usted tiene algo? Sí, la artista holandesa Norje de Keksier diseñó el novio perfecto. Es un novio de lana. ¿De lana? Es un novio de lana relleno. ¿Todo entero o la pata? Todo. Es un novio de 1,80 m. ¿Para invierno? De lana, ¿en verano qué hace? Que abriga. Es para que las chicas que no se sientan solas. Sí. Hay un modelo premium que sabanea. ¿Solo sabanea? No, hace un... Ahí está. O sea, solo sabanea. Que hace como que le da de comer. Pero lo otro no. No, sí, no, empieza el olorete, sale, no, está, un dispositivo. No, pero ¿qué hace la novia con el? La novia dice, che, viejo. O sea, nada más. No, claro. Aspira para sentir, es la realidad. Es la aspira profundo y nada, claro, más. Y se duerme. Sí. ¿A ustedes les gustan los chocolates? Me encanta. Bueno, en Gran Bretaña. Chocolate amargo, ¿eh? Bueno, este es el caso, ¿eh? A ver, dígame. Porque tienen que viajar a Gran Bretaña porque está el último grito en la moda de consumo de chocolates. No me digas. Se ha lanzado el Anus Comestibilis. ¡Qué rico! Eso es en latín. Sí, es una línea, pero es en Inglaterra. Una línea de chocolates que vienen con forma de ano. ¿Y cómo es un chocolate con forma de ano? Hay poco chocolate, porque veo que el ano... ¿Me describe? Sí. Es aireado, ¿eh? ¿Cómo viene? Como ¿tabletas de qué? Le explico. Cada caja contiene tres trufas. Tres anos. Claro, más una, o menos, una, sí. Todos con forma de ano. Sí, sí. ¿Tamaño de la trufa? Un ano... Es un ano... Adulto. Un ano adulto, sí. Bien. Normal, invicto. Un ano comestible. Invicto. Comestible. No es de Independiente, por ejemplo. Bien. Una de chocolate blanco, otra con leche. Mire usted, ¿no? Mire. Un ano con leche. Eso es el de Boy George. Ese... ¿Sabe cómo se llama ese? Precoz. Claro. Podría ser. Sí. Y la última. Precoz. Y la última es la que usted quería, el de chocolate amargo. Bien. Vemos bien que te gusta y lo disfrutás. Exactamente. Exactamente. Hay un modelo que es real, ¿no? Mire, es el Anus Realis. El chocolate blanco, al final de la historia. No queda blanco, no. ¿Y el chocolate amargo? Y sabe, sí, queda más amargo, sí. Unas lágrimas, mire. Siempre tienen que hacer. Según la empresa, su Anus Comestibilis. Sí. Puede disolver las fronteras culturales de raza, género, clase y orientación sexual. Bien. Obviamente. Es como una manteca. Y perdón, ¿se come entero o se parte? Como va a gusto del consumidor. Sí. ¿Lo quiere roto? Le dice. Es como un... Es una manteca, se disuelve en la boca. Y hay una edición como limitada. Como el bambino, una manteca. Y atención, que hay una edición limitada que se llama Ano de Plata. No me diga. Macizo. Macizo. Sí, pero vale... De chocolate. Vale 450 dólares. ¿Está, por ejemplo, el de Serena Williams? Está, ¿eh? Y yo creo que es el más bien el amargo. Sí, es el amargo ese, ¿eh? Pero es tamaño... Tamaño baño. XXXLL. Exactamente. Sí. Vamos, que nos tenemos que ir bien. Auspicio, que nos vamos rápido.